Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Fíjate, ese es un punto neurálgico de los grandes desafíos actuales que nos coloca la situación de la seguridad en el país. Y por eso, cuando te comentaba, vuelo de pájaro, cuáles son los grandes ejes de la política de seguridad, yo te mencionaba el vértice 2, que habla de la lucha contra la delincuencia organizada. Pero la delincuencia organizada en todas sus formas. Fíjate, Venezuela ha venido viviendo un fenómeno, lamentablemente, que se está dando en toda la región, en toda Latinoamérica. Nosotros hemos observado, por ejemplo, cómo se desarrolló el fenómeno criminal y delictivo en Colombia. Cómo la paramilitarización, que partió de un conflicto, de una guerra interna, una guerra civil, ¿verdad?, entre distintos actores de poder, degeneró en que algunos de estos actores perdieran todo atisbo ideológico para convertirse en estructuras esencialmente delictivas, que viven del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión, del sicariato. Cuando vino ese gran proceso de desmovilización en Colombia, muchos de estos actores, lejos de desmovilizarse, siguieron movilizados, pero en el crimen. Y encontraron muchos de ellos terreno fértil cruzando la frontera. Ahí tenemos un fenómeno importante, que es lo que yo llamo, sin ánimo de estigmatizar, por supuesto, pero la colombianización de la delincuencia organizada en Venezuela. ¿Por qué? Porque las bandas que existían aquí eran bandas juveniles, bandas territoriales, muy focalizadas, con una dinámica delictiva que para nada se parecía a aquella que veíamos en Colombia, o también la que observamos en Centroamérica, con el fenómeno de las maras, que es también otro de los prototipos que han venido copiando las bandas venezolanas, con el fenómeno mexicano, que también tiene sus particularidades, donde la estructuración de las grandes bandas delictivas gira en torno al narcotráfico, con mucho poder, por cierto, y donde se ha ido ligando a otro delito transnacional, que es el de la trata de personas, un delito importante que también tenemos nosotros visualizado como parte de la agenda pública. Entonces, fíjate cómo por la otra acera pudiésemos hablar del fenómeno que tenemos en Brasil, en las favelas de Brasil, que también está ligado a estructuras de poder delictivo con alto poder de fuego vinculado al narcotráfico. Es decir, fíjate, hay referentes de este fenómeno, fronteras afuera, pero que lo empezamos a ver ahora fronteras adentro. Esa es nuestra gran preocupación y ocupación. Las bandas tradicionales que conocimos en los 80, en los 90, empezaron a mutar cuando este fenómeno del narcotráfico, ¿verdad?, de la delincuencia organizada con delitos transnacionales, intentó penetrar en el país. Las rutas del tránsito del narcotráfico necesitan contar con estructuras en el camino, vamos a llamarlo así, que garanticen ese flujo. Y ahí es donde empieza a entrar el fenómeno entonces del potenciamiento armado de estas bandas, de la capacidad tecnológica con que cuentan, de radio y telecomunicaciones. O sea, ya estamos hablando de otra cosa, Claudio Vázquez. Y también desde un punto de vista de los métodos de acción, estamos viendo unos niveles de brutalidad en el accionar que no eran propios a la dinámica delictiva venezolana y que son importados. Lo vemos en la forma brutal de agredir, de matar, de picar a las personas, en la forma en que se dan, por ejemplo, determinadas prácticas de secuestro. Entonces, frente a esto, el Estado, ¿qué ha hecho? No se ha podido quedar quieto, obviamente. Hemos tenido que ir transformando nuestros organismos de seguridad, capacitarlos y estructurarlos para una confrontación de alta complejidad que un policía tradicional preventivo no puede hacer. Mucha gente cuestiona, bueno, pero ¿por qué ahora hay grupos tácticos en Venezuela? Y bueno, siempre los hubo. Lo que pasa es que ahora tenemos grupos que tienen que atender particularmente este tema de las bandas organizadas, del crimen organizado,
y lo tienen que hacer con un entrenamiento en primer lugar, pero también con un equipamiento de mayor poder de fuego y de mayor poder de acción, porque lo que están enfrentando así lo exige. Y una de las premisas fundamentales del uso de la fuerza es que tiene que haber proporcionalidad. Entonces, pero proporcionalidad en función a la acción de quien se va a controlar, pero también proporcionalidad para la defensa de la gente del Estado que está poniendo en riesgo su propia vida. No sé si me explico. Entonces, este fenómeno de la transformación, de la mutación de las estructuras delictivas en Venezuela es complejo, es preocupante, es extensivo y por eso hay que abordarlo y hay que atenderlo en la complejidad del territorio. Tú hablabas de los pranes, un término muy coloquial, ¿verdad? Exacto, esa figura, liderazgo negativo que tiene un control dentro de un centro penitenciario. Afortunadamente ya más del 95% de los penales en el país no tienen esas estructuras porque están bajo un régimen, bajo un control del Estado. Quedan muy pocos centros todavía donde se está trabajando esto para evitar que esa figura exista. Pero muchas veces quienes estuvieron presos y vivieron esa dinámica quieren traspolarla luego cuando salen a la calle a las comunidades donde hacen. Y ese es el otro fenómeno que también nosotros tenemos que combatir de forma muy, muy, muy frontal, por supuesto en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, pero entendiendo que no estamos hablando de una situación simple de atender a un delincuente que simplemente roba, no, estamos hablando de graves acciones delictivas contra la población. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.